Bueno, viste. Exacto. Moviesen sobre quién es máster. Amigos también heterosexuales.
Efecto. Prefiero dejarla sola. Sí. ¿Cachai? Entonces, este tipo de cosas que de pronto tú vas avanzando dentro de la sociedad como para generar el mismo puesto dentro de un rango, el que sea, de hombre y mujer, sí. Eso hace que la misma mujer se vaya aislando. ¿Por qué? Porque yo me la puedo. Entonces yo no te necesito a ti. Sí. Y llega un momento en el día en el que yo no te necesito a ti, ni mi abrazo, y mi beso, y mi día caminando por la mano en la feria, o que alguien simplemente me traiga un vaso de agua cuando llegaste borracha. Que lo te han contado. Que nos puede enseñar esta película es detectar las pequeñas señales que de repente va dando una pareja, va entregando la familia también, lo hemos hablado en conocernos. Si no nos conocemos, ¿cómo puedo detectar alguna señal de anomalía en el comportamiento? ¿Cómo puedo detectar en este momento no necesita realmente mi pareja? Es ahora. Capa. Está perfecto, pero que las personas alrededor también sepan que tu forma de vivir tu tristeza es en silencio. Sí, entonces, eso es una comunicación. Esos detalles que tú dices, sí. Fernanda, es súper crucial, pero no todo el mundo lo hace. Sí. En esta época de verano me sorprendió mucho el aumento de ideaciones suicidas, donde la temática era justamente el sentirse muy solo, muy superado, y el número altísimo es de mujeres. Entonces es muy sorprendente empezar a analizar el por qué las mujeres de un minuto a otro deciden dejar de vivir siendo madre y siendo excelente madre. Yo no estoy hablando de madre así como que justo siempre fueron súper ausentes, madre muy presente. En la clínica me tocaba ver este crecimiento, pero gigante en este grupo. Catita, mira. Siempre pequeños videitos cada vez más para conversar estos temas que son importantes. Las primeras señales, las primeras alertas, arroba Katy Urrutia, tal cual. Guardando. Empezar a hablarlo, así que nada,
cuestión está hecha, después comenten. Por favor, el video está en YouTube, así que comenten abajo, me gustó, que no sé, que quede el final, o miran la que es perfecto, porque eso podría mucho. Vamos a una pequeñita pausa comercial y ya volvemos con más Too Late. Too Late. Gracias, Katita. Muchas gracias, Katita. Ya volvemos.